No, igual que en el primer turno, y enfocado en el plato, buscaba buen pichón en la zona que yo pueda conectarle, y gracias a Dios pude conseguirlo ahí con paciencia y eso, y pudimos conectarle bien esa pelota. No, realmente no estaba cerca de la zona, tú sabes, la perspectiva de los fanáticos a la realidad es grande, tú sabes, la fanaticada de ellos siempre están a la expectativa de que el piche saque lado, pero realmente era un picheo bola, y el siguiente picheo sí estaba un poquito más cerca y pude conectarle. El béisbol es así, el béisbol es cíclico. Tú sabes que a veces, aunque uno esté arriba, uno no se puede confiar. Y tuvimos un poquito de baja, unos cuantos partidos que se nos fueron de la mano, pero gracias a nosotros nos mantenemos positivos y tratamos de ganar cada partido. No, sí, esa es la meta, tú sabes, que nosotros perdamos uno que otro partido, nosotros sabemos que estamos enfocados en que vamos a ganar más de 30 partidos, que esa es la meta, o al menos la mía personal, que el equipo gane 30 partidos y nosotros podamos clasificar temprano al Round Robin. No, verdaderamente no, tú sabes, la emoción del juego en el momento en que yo comenté el batazo y lo que significaba. Tú sabes que esa algarabía se le brota a uno cuando uno está haciendo su trabajo.